noche escupida. Pero tu cerebro, que sí es humano,
sé mi propio nombre. Hay que ver el lado positivo. Tus lágrimas funcionan. ¿Centuriones? ¿De qué planeta vienes, dime? Ido me encontró entre la chatarra. ¿Entre
entonces. Hola, Doc. Ya le conseguí los componentes que estaba buscando. Alita es nueva aquí. Sigue aprendiendo cosas del lugar. Me tengo que ir. Los traeré más tarde. Rearmaré un servomotor. Te veo después. Doctor, ¿quién es? Es Hugo. Es muy trabajador, pero... Alita, ya, vámonos. Sorpresa verla con el cuerpo de nuestra hija. Debiste haberlo destruido hace años. Es que no pude. Sí, ya sé. ¿Y le dijiste para quién armaste ese cuerpo? Nuestra hija falleció, Shiren. Ya déjala ir. Es obvio que no soy yo quien se está aferrando. Cuenta de que no hay vuelta atrás, eso ya no es posible. Víctor, no.
Salem de alguna forma. Aunque tenga que escalar y abrirme paso sola. Te dije que volvieras antes de que oscureciera. Pero no pasó nada. Se me fue el tiempo y ya. Sí. No confíes en nadie. La gente se hace cosas terribles en las calles. ¿Qué le pasó en el brazo? Ten,
momento apropiado para el cerebro. ¿Tiene chocolate? Es un mundo difícil. Los fuertes pisan a los débiles aquí. Tienes que perseguir tu sueño. ¿Cuál es tu sueño, Hugo? Allá vamos. Este es mi lugar secreto. La mejor vista en la ciudad. Super cool. No, allá. Esa vista. Claro. Me pregunto cómo es arriba. Es mejor que este basurero. Si fuera tan fuerte como tú, subiría en este momento hasta allá. No dejan que nadie suba. Es lo que te hacen creer. Solo hay que tener contactos. Casualmente yo los tengo. Hay que estar dispuesto a hacer lo necesario. Sea lo que sea. Lo chistoso es que ya conoces. Solo que lo olvidaste. ¿De qué hablas? El doctor te encontró en el depósito. Todas esas cosas se desechan de Salem. Así que debes venir de allá. Eso creo. Si me dijeras todo lo que has visto. Ojalá pudiera. Hago lo que puedo para recordar, pero sigo en blanco. Empiezo a creer que no era muy importante. Solo una niña insignificante desechada con la basura. Gracias por traer a una niña. Eso nos ahorrará tiempo.
Pero qué tierno eres. Oye, qué lindos ojos. Eres mío. Tú quédate con la niña. Solo quiero los ojos de él. ¡Alita, corre! Thank you.
¿Yo quién soy? ¿Era su hija? ¿Creó este cuerpo para ella? Su nombre era Alita. Estaba ansiosa por despertar con piernas que pudieran correr. Le fabricó unas piernas veloces. Ella jamás usó esas piernas. La asesinaron. ¿Qué pasó? Un paciente mío llegó a la clínica una noche buscando drogas. Yo era restaurador para los juegos de Morro y le fabriqué un cuerpo máquina con una fuerza extraordinaria. Era mi demonio que regresaba a mí. ¡Hey! ¿Qué haces aquí? Thank you.
¿Cómo caen los poderosos? Usaremos las piezas. Hay algo aquí, quiero que lo veas. Un chip de telepresencia. Se conecta a una red. Alguien desde Salem lo controla. Hay vigilantes en los ojos de toda la ciudad. Es muy común. Creo que lo voy a retirar. Mientras lo reconstruyo. ¿Por qué pierdes el tiempo con esta chatarra inservible? Es algo personal. ¿Te gusta tu trabajo, Vector? Si te gusta tu posición y las muchas comodidades que te brinda, te sugiero que le hagas caso a la doctora Shirin. Nopa. Una disculpa. ¿Quién le hizo esto a Helwishka? Una niña cyborg. Aunque las zonas de impacto son evidencia de una fuerza poderosa. No logro entender cómo generó tanta fuerza con ese cuerpo tan pequeño. El poder de su cuerpo no fue lo que hizo esto. Fue su mente. Ella conoce las técnicas de pelea de Panzergunst. Reconstruyan a Helwishka y que él me la traiga muerta. ¿Entendido? Se fue. No se ha ido. Solo migró. Es una mujer lista, doctora. Decidida a triunfar a toda costa. Le voy a hacer una propuesta. Solo hasta que me complazca, le concederé el destino que desea. Salem. Tú me enviarás a Salem. Ahora estoy ahí. Estoy lista, haré lo que tú ordenes. ¡Buena jugada!
es a lo máximo que puede llegar un jugador. De vez en cuando eligen a un jugador invencible y lo envían a Salem. Oye, Hugo, la guerra acabó con...
con los servicios y con casi todo lo demás. Solo sabemos que una noche las ciudades flotantes cayeron cuando el enemigo lanzó el último ataque con todas sus naves. ¿Quién era el enemigo? Las RUM. Repúblicas Unidas de Marte. RUM. La última noche de la guerra, la tierra se sacudió y el cielo ardió. Pero en la mañana, Salem seguía ahí. Estamos cerca. Esta nave es de la batalla de Salem. Pensé que tal vez ver cosas de la guerra refrescaría tú. ¿No es verdad? No importa.
Berserker. Es un sistema de ataque humanoide creado por la Tecnarquía de las RUM. Tu núcleo fue diseñado para interactuar con este tipo de cuerpo. Tu código de identidad lo activó. La técnica intuitiva de pelea que usas es Panzerkunst, un arte de combate para cibercuerpos que ya no existe. Era usado por los Berserkers. Justo por esa razón jamás huyes de un conflicto. Es parte de tu entrenamiento. No solo eres una guerrera, Alita. Eres una Berserker, la más avanzada arma cyborg jamás creada. Y esa es la razón por la que nunca te uniré a este cuerpo. Ya entendí. Bien. Hermanos cazadores, vamos a unirnos. Hay que
vencerlo de una vez por todas. ¿Quién se ofrece? ¿Nadie? Qué sorpresa. Yo no comparto mi conocimiento con los novatos. Generalmente no. Pero haré una excepción en tu caso. Si te deshaces de este vil humano y me dejas invitarte un trago. Oye, ten cuidado. ¿Qué aprendería de un niño bonito y hablador que gasta lo que cobra en su cara? Podría arrancarte las piernas y los brazos. Rodar tu cabeza en la calle. Tal vez así aprendas modales. Podrías despeinarte. Thank you.
Solo él tiene valor. Tan inocente. La ciudad de hierro no es buen lugar para inocentes, Pulga. Cómete tu piedad.
nadie se atreverá a hacerte daño otra vez. Conmigo.
sido jamás. Si lo merecen. Es todo o nada conmigo.
Sí, muy intenso. Lo siento. Tal vez haya otra forma. Vector quiere que entres a la segunda liga. ¿Qué? Si te vuelves estrella de Motorball y ganas mucho dinero, iremos a Salem juntos. No sé de qué hablas. No puedo ser una jugadora profesional. Ali, podrías ser una campeona. Si ganas en las pruebas, van a quererte en su equipo muchos reclutadores. Podríamos lograrlo. Pero solo si tú me entrenas. Si eso tengo que hacer. Tienes que hacerlo. ¿Vas a matarla? No. Mucho peor. Pero no hay recompensa por mí.
los que están atrás. Hay una recompensa por ellos. Y los demás son guerreros cazadores. Iglesia. Ok, voy para allá. No puedo creerlo, increíble.
Daría mi vida si pudiera.
La ciudad corrompe hasta los buenos. Está bien. Está estable. La técnica quirúrgica de Shiren es brillante. No hay daño cerebral.
y tú solo eres su esclavo. Siempre estarás huyendo.